amigos, es un placer para mí compartir esta noche tan maravillosa con una gran persona, una gran estrella que yo entiendo no necesita presentación, pero lo voy a hacer porque así se debe hacer. Lucero, Dios mío, ¿cómo estás? Adorada, pues súper feliz de verte, súper feliz de estar aquí en un momento tan, pues tan bonito, porque a mí sabes que la Navidad, el diciembre, para mí son momentos como muy familiares, de cariño, de alegría, de compartir, de estar así más íntimamente. Entonces me encanta poderlo compartir contigo en esta plática y con toda la gente que nos está viendo. ¿Cuál es tu recuerdo más lindo de la Navidad? Ay, yo creo que cuando era chica y cuando venían esos momentos, bueno, además de compartir con la familia lo que decimos, siempre pues la ilusión también de qué va a traer Santa Claus a la casa. Ajá. Porque los niños somos muy convenencieros y nos gusta pensar en los regalos. Entonces, como ya sabíamos que nos habíamos portado bien, queríamos regalo. Y ¿sabes qué? Hay algo que a mí no sabes qué recuerdos me trae. Además te digo de los regalitos y las sorpresas especiales. Fíjate que cuando yo era niña había un álbum de un refresco muy famoso que era como un arbolito de Navidad en el que tú ibas pegando las tapitas, las corcholatas del refresco, que en el reverso traían figuras navideñas. Entonces tú ibas coleccionando y ahí te decía pega la 1, pega la 2, la 9, la 4. Ese álbum, cuando tú lo abrías, ya después de haber pegado las corcholatitas del árbol de Navidad, tenía ese olor a corcholata de refresco. A la fecha, cuando yo huelo una corcholata de un refresco de esos, o incluso la lata a veces que la abre uno, no sabes cómo me transporta a esa Navidad con ese aroma de, yo creo que tenía 4 o 5 años, de ese álbumcito de cartoncito que pegaba uno las chapitas o tapitas o corcholatas. Y no sabes qué padre es recordar con aromas momentos del pasado, ¿no? Entonces me acuerdo de mi casa, de mi hermano, de mi mamá, mi papá, o sea, como que te transportas esos momentos que aparte no, tal vez no es que fuera algo ni caro, ni único, ni wow, ni la vacación en quién sabe dónde. No, esos momentitos ahí en el arbolito de Navidad, en la casa, en la sala, son los que te traen como un sabor de boca tan bonito de saber que pues la infancia siempre es alegre y feliz y bendito Dios en mi caso, pues con mi familia y con la gente que amaba, ¿no? ¿Y cómo es una Navidad en tu casa? Bueno, ¿sabes qué? Somos una familia muy chica. También con mi mamá, nuestras Navidades eran familia chiquita porque mi papá no tenía tantos hermanos, mi mamá tampoco, y siempre nos acostumbramos a hacer festejos chiquitos. Entonces, a veces también los festejos son en casa de algún familiar, en donde hay más relajo y más bola y así. Y fíjate que para mí la Navidad es una etapa, un momento en el que me encanta estar en familia, pero no importa si no hay demasiada fiesta. Como que el Año Nuevo sí, el Año Nuevo es más divertido. Hay más church, hay más así. Y la Navidad, aunque a veces seamos poquitos, que seamos 6, 8, 10 así, hacemos una cosa familiar y no es tan espectacular, así exótico de que hay la fiesta del... No, es como más familiar. Íntimo. Y así como mucha gente la pasa en su casa, en una Navidad más tranquilita, también a veces es así. ¿Y qué comen? La típica comida navideña que en México se acostumbra, los romeritos, que ajá, es como un mole con estas hierbitas y hacen unas como tortitas de camarón y papa, que a todo el mundo le caen fatal, pero son deliciosos. El típico bacalao, que al día siguiente te haces una torta con pan, y haces un bocadillo con eso. La ensalada que lleva un poco de manzana y que lleva piña y que es una ensaladita como agridulce que a veces le llaman Waldorf. Algún también pollo. No soy tan fanática del pavo, entonces a veces si no hay pavo no importa, entonces lo sustituimos con un pollo rico guisado en algo especial. Y obviamente los postres, ¿no? O sea, el fruitcake nunca me ha gustado. Dice mi hermano que el tráfico que se hace en las épocas navideñas es porque todo el mundo está llevando de una casa a otra el fruitcake que le regalaron y que no quiere. Entonces llega el fruitcake, yo se lo regalo a mi tía se lo regala a mi primo a su hermano al vecino. O sea que no te regalo eso entonces. El fruitcake perfecto. Les va a aceptar que no me lo den, no me lo manden. Okay, no hay problema. No me lo voy a comer y pesa mucho y sabe horrible. Entonces el fruitcake no. Pero buñuelos, churros, flan, natillas, turrón, chocolates. Ay, eso me encanta. ¿Y tú cocinas? No tanto, la verdad es que esa onda de la yo siempre me aplico para hacer la ensalada. Esa nunca se te quema, nunca se te, no se te pasa, sale bastante bien. Y yo dejo que los demás hagan lo demás. Por el bien de todos. Claro. ¿Qué ha pasado? ¿Te ha pasado que has hecho una comida y que has tenido que enfrentarte a la vergüenza de decir, ok, se me quemó?
Por suerte no. O sea, siempre fui muy prudente y siempre dije, si quieren, conozco yo mando mis limitaciones. Exactamente. Yo no tengo ni el tiempo ni el así para estar ahí cocinando. Y si me va a salir mal, no va a haber que cenar. Mejor acomídanse, vamos a hacer la fiesta de traje. Yo traje esto, yo traje el otro, yo traje el otro. Y así cada quien se encarga de un platillo diferente. Y por suerte no he tenido que decir, señores, se me quemó el pavo y no hay nada que cenar y vamos a pedir pizza. Que sería muy bien también. Imagínate una pizza el 24 de diciembre. Hombre, que te quita, ¿no? Pero no pasa nada. Tal vez, pero no pasa nada. ¿Cuál ha sido el regalo más lindo que te han dado en Navidad? Ay, Dios santísimo. Pues mira, la Navidad que, o sea, un mes antes de Navidad que nació José Manuel, evidentemente hace 15 años, pues fue mi mejor Navidad, ¿no? Ya con mi bebé. Cuéntame, ¿cómo te sucede eso, a ti? ¿Cómo fue eso? Dime. Pues fíjate que yo, ese tema de ya poner el arbolito de Navidad pensando en tu bebé, que ni cuenta se da, porque pues José Manuel tiene un mes y medio, pero ya pensando en el bebé, ya pensando en la onda de compartir tu vida de ese momento en adelante con un pedazo de ti que es tu herencia para este mundo, para mí fue increíble. O sea, ya empecé a ver las cosas de diferente forma y para mí, hoy en día las Navidades son de mis hijos. O sea, y bueno, y hay veces que no la pasamos juntos, ¿eh? Porque a veces también se organiza que tal vez tienen una fiesta, un festejo de Navidad muy en familia con la parte de papi, ¿no? Que su papá trae, pues, su papá sí tiene muchos hermanos, ¿no? Y tiene una familia muy grandota. Entonces a veces, tú sabes que en estas épocas modernas, a veces te divides un poco para pasar Navidad o para... Yo te voy a decir la verdad, a mí me gusta muchísimo, muchísimo amo estar con mis hijos, en fechas especiales aún más, pero que también ellos estén contentos, y si de repente ellos tienen un plan padre, tampoco es de, ah no, pues entonces se quedan conmigo, porque no, o sea, a veces también, aunque no estén ese día conmigo, para mí, y lo digo de todo corazón, diario es Navidad, para mí diario es mi cumpleaños cuando estoy con ellos, para mí diario es su cumpleaños cuando estoy con ellos, y no añoro, ay, ¿cómo no pasamos el Halloween juntos? No, o sea, hay veces que diario puedes disfrutar de las fechas especiales de la vida y no necesitas estar hombro con hombro ese mismo minuto, sino que igual lo puedes festejar un día antes, un día después, pero siempre sabiendo que, pues a mí, yo es lo que yo pienso, mis hijos para mí son lo más importante en mi vida. Pasamos muchísimos, muchísimos momentos juntos, más de lo que la gente pueda pensar a pesar de mi trabajo. Estoy muy al pendiente de sus tareas, de sus juegos, de sus necesidades, de sus amigos, de los chats de la escuela que todos escribimos 7,000 veces al día en el chat de las mamás. Estoy, aunque esté fuera, estoy siempre muy cerquita y ellos yo creo que lo perciben y eso está padrísimo. Y aunque te digo, un cumpleaños mío no esté con ellos, para mí fue mi cumpleaños el día anterior o el día siguiente, no necesito de una fecha para disfrutarlos y gozarlos y darles mi amor y recibir el de ellos. Dicen por ahí que lo importante es la calidad, no la cantidad. Sí, ahora, yo también creo. Estas fiestas obviamente traen mucha alegría, pero también a veces nos traen nostalgias. Claro. Y quiero hablar contigo de eso más adelante, de esa parte nostálgica para ti de las Navidades, de qué significa añorar, porque todos lo hacemos, ¿no? Todos tenemos totalmente eso. Usted no se mueva de ahí porque regresamos con más de este especial con la gran Lucero para seguir platicando con ella de cosas tan íntimas, tan personales, que te agradecemos mucho que la estés platicando con nosotros. Así que no se mueva porque seguimos con más. Lucero hermosa siempre será la consentida de México. Y ustedes no se vayan a mover de ahí porque más adelante tenemos la segunda parte de esta entrevista tan humana y divertida, pero ahora... Al principio de este especial veíamos la entrevista de Lourdes Stephen a Lucero y yo creo que nos quedamos con ganas de más, ¿no, Alan? ¿Cómo no? Es que con Lucero uno siempre con ganas de más. Y aquí tienen la segunda parte de esta entrevista. Qué bueno que siguen con nosotros en este especial Navidad en Familia. Yo me siento en familia aquí con Lucero, porque de verdad que te hemos tenido una plática maravillosa y continuamos ahora conversando contigo acerca de, para ti, ¿qué significan estas fechas? Y conversamos de las cosas lindas, de esos regalos que te han hecho, que te hacen recordar y remontarte a los tiempos de tu infancia, pero la Navidad a veces nos recuerda a personas que no están con nosotros. Claro. Y nos dan esa nostalgia. Claro. Que es inevitable. Totalmente, porque... ¿Sabes qué? Como se dice en portugués justamente, saudades, que eso es la nostalgia o la, cuando alguien te hace falta. Y lo que decíamos, a veces estas fechas que son tan significativas,
para muchísimas personas, ¿no? Es cuando haces un recuento de los momentos de tu vida, del año, de los últimos meses, con quién has peleado, con quién te quieres reconciliar, a quién quieres perdonar, a quién le quieres pedir perdón o darle las gracias. Yo siempre creo que estas son fechas, pues, muy sensibles para mucha gente. Por ejemplo, mi papi murió antes de que José Manuel naciera. Yo estaba embarazada de José Manuel. Entonces, para mí, evidentemente, estas épocas, que además su mamá, mi abuela, cumplía años el 24 de diciembre. Entonces, siempre casi pasábamos Navidad con él, ¿no? Con su familia, festejando a la abuela y hacíamos una cenita muy familiar. Pero lógicamente, cuando llegan estos días dices, ay, me encantaría que estuviera mi papi, me encantaría que estuviera también mi abuela materna, por ejemplo, que siempre fue muy pegada con nosotros, me encantaría tener momentos de cercanía con las personas, eso, que ya no están. A veces hay familiares o amigos que se van a vivir a otro país y que no vienen en estas fechas y que no tienes chance de ver. Pero es cuando yo digo, Lourdes, yo no sé si yo soy muy así, pues trato de ser muy positiva y trato de ver las cosas buenas de la vida, pero es cuando yo pienso y digo, por eso hay que celebrar lo que hablaba hace un momento y festejar cada día, aunque no sea Navidad, hacer de un 4 de enero o de un 8 de marzo una fecha especial con la gente que quieres. No guardar rencores, resentimientos, quedarte guardadas cosas que quisiste decirle a alguien que amabas. Porque justamente cuando viene el 24 de diciembre o el cumpleaños o el primero de enero, te sientes que algo te falta y te sientes con ese vacío y esa saudade y esa nostalgia y esa sensación de extrañar a la gente que ya no tienes más. Pero muchas veces es porque no tuviste la oportunidad de decirle lo que lo amabas, lo que sentías, lo que querías. Tal vez no disfrutaste al 100% cuando los tenías. Y por eso insisto y le digo a todo el mundo, disfruta tu vida, se los digo mucho a mis hijos, al máximo, porque cuando dejas de tener algo, lo añoras tanto y te hace tanta falta, y cuando lo tienes no lo valoras. Es clásico, cuando hace frío queremos que haga calor, cuando tienes el pelo lacio lo quieres rizado, cuando no hay pollo quieres comerlo, y cuando todo, estamos siempre los seres humanos añorando y deseando lo que no estamos teniendo. Y yo por eso digo, cuando algo se tiene, hay que disfrutarlo al máximo. Ahora, ¿cómo te pasas la Navidad con tu padre? ¡Ah! Cuéntame. ¿Sabes que también muy familiar la cosa? Muy familiar la cosa porque, como, repito, no sé, yo creo que hay gente que sí es más exótica y hacen más cosas así más estrafalarias y se avientan de paracaídas y hacen cosas así muy raras, ¿no? Pero muy familiar. Muy pero romántico. Cuando, bueno, o sea... Ay, bueno. ¿Qué sería como la Navidad más romántica para ti? ¿Si la has pasado o si te gustaría pasarla? Bueno, casi siempre las Navidades son familiares, pero el romance es bonito porque siempre, ¿sabes qué? Te voy a decir que a mí me gusta el detalle de un regalo en Navidad de una persona que tú amas, de una persona que te ama. A mí me encanta porque eso le da el toque de romanticismo a la Navidad, porque todo es mucha la ilusión, la comida, la familia, ya en la noche ya te duele la panza de todo lo que te tragaste, pero la parte romántica yo creo que sí te la da la pareja, el amor, el que tú pienses qué le voy a regalar en un momento en que, pues bueno, comprar un regalo súper bonito. Te vuelves loca. A mí siempre me cuesta mucho trabajo qué voy pero a regalar. Pero es que imagínate, él tiene todo. Es que ese es el clásico, ¿no? Es el problema, ¿no? Y el tuyo tiene todo, sí. Literalmente. O sea, hello. No. O sea, vamos a sincerarnos. O sea, el hombre... Bueno, él dice que lo que él siempre pide y siempre quiere también es salud y bienestar. Pero y el regalito. Fíjate que una amiga, una vez, le regalaba a su esposo muchas cosas. Que el reloj maravilloso, que la pulsera, afortunadamente les iba muy bien, a él iba muy bien. Y un día le dijo, oye, qué mala onda eres, que nunca me pones una cartita y un detallito escrito de amor, de... Entonces un día, a la siguiente fecha especial, él le regaló una cartita y le puso que la quería mucho, que gracias por todo eso. Ella leyó la cartita y buscaba la cajita, ¿no? ¿Y dónde estará la pulsera? ¿Dónde estará el anillo? Pues entonces ya no pero había decídete. Más. Y entonces le dijo, ay, oye, ¿por qué ya no me regalaste nada? Le dijo, pues no me habías dicho que preferías el detalle de la cartita, del corazoncito y todo. Y entonces fue cuando ella dijo, bueno... También puede ir acompañado de un anillito. Exacto, porque no es una cosa o la otra, hay que adherir, ¿verdad? No puede, estar. Hay que,
Pero yo digo que los regalos que más se disfrutan son los que das como un poco de corazón. Sí. O sea, cuando sí piensas en esa persona, y a veces, como bien dicen, o sea, una carta, un detalle hecho más con la mano, algo que pensaste más creativo, que tal vez no te cuesta tanto, pero le estás invirtiendo tiempo y corazón para poderlo regalar, luego es lo que hace más feliz a una persona que quieres y te quiere, ¿no? Ese es el mejor regalo que te han dado, algo sí, hecho de mano. Sí, sí, sabes que las cosas que son hechas, ya sea de mano o planeadas, pensadas. Oh, como una cena romántica y así como rosas y cosas. Ya yo me estoy emocionando. Mi marido que vaya notando. Te lo juro que esos son los detalles de la vida. O sea, por ejemplo, también lo tengo que decir, los regalos de mis hijos, que a veces no son caros, porque pues ellos no tienen el dinero. O sea, a veces los papás compramos los regalos para que los hijos se los entreguen a las personas, pero cuando ellos te dan un detalle o que te dicen, te hice unas palomitas en el microondas de tu sabor favorito, o te hice una galletita con la forma de... Esas son las cosas que dices, ¿para qué quiero...? Ahora sí que para qué quiero oro y para qué quiero plata si lo que quiero es romper la piñata. Entonces, ¿para qué a veces pensar en cosas materiales si de veras te puede alegrar tanto la vida? Un detalle de una persona que ama, sea tu pareja, tus hijos, tu mamá, tus hermanos, que te pueden alegrar tanto con un detallito. Y es nada más echarle un poquito de mente, porque cuando quieres a alguien siempre se te ocurre algo bonito. Claro, porque verdad. Uno se envera. La verdad. Ahora, te han regalado lo que tú dices, oh no. Lo has regalado para el alto, ¿sí? No, el fruitcake. El fruitcake es el roperazo de la Navidad. O sea, cada que me llega un fruitcake, yo se lo regalo a alguien. O sea, que sepa ya que saben usar. Que si le regalan eso a Lucero, ella lo va a regalar. Pero solamente eso, ¿verdad? No otra cosa. No. Oye, yo tengo un regalito ahí, pero no quisiera. ¿De verdad? Pues... No, que no sea fruitcake, por favor, que no sea fruitcake, porque lo voy a tener que regalar. Ahora, pero si no, me encanta recibir regalitos. De verdad. Sí, ahora, hablando de regalos y para terminar esta grata entrevista, si tú pudieras pedirle a Dios, ahora mismo, en este momento, un regalo de Navidad, un deseo, ¿qué sería? Ay, Dios santo, va a sonar absolutamente trillado, va a sonar absolutamente, muy, muy, muy sonado, pero ¿sabes que específicamente este año, este fin de año, históricamente en el 2016, yo sí, la verdad, no le pediría algo para mí. El otro día me decía Lucerito Chica, me decía a mí, ayúdame, a ver, ¿qué le pediría a Santa Claus? Y yo le dije, si necesitas tanta ayuda es que no necesitas nada, mi amor. O sea, uno le pide a Santa Claus y al Niño Dios lo que uno cree que necesita, lo que a uno le hace falta. Sea algo material, sea algo espiritual, sea algo, oye, pues los zapatos que necesito para irme a la vacación del fin de año, o el tratamiento del pelo para recuperarlo, porque, ¿sabes? Lo que uno necesita. Y bueno, uno siempre tiene la confianza en que el Niño Dios o Santa Claus te lo va a traer. Yo le dije, si no necesitas nada, no pidas nada, porque realmente no te hace falta, o sea, no lo necesitas. Y me dijo, pues tienes razón, ma, voy a hacer un recuento de qué me hace falta, y si no, ya no le pido nada, ya que le traiga a los demás niños lo que los demás niños quieran. Y le dije, pues sí, y me quedé pensando, y yo dije, ¿yo qué necesito esta Navidad? ¿Yo qué voy a pedirle a la vida o al Niño Dios? Porque ya Santa Claus ya no me trae, pero al Niño Dios, o a Dios, o a la vida. Y fíjate que yo sí pensé, yo sí le pediría, y te digo, aunque suene muy trillado, porque también lo necesito para mí, me gustaría mucho que mi país, que mi México, esté lleno de cosas positivas y alegres, que esta incertidumbre que hay un poco, por muchos factores, ¿no? O sea, por si tú quieres llamarle como lo llaman muchos, sean las elecciones en Estados Unidos, sea la cuestión económica, sea el mundo de la política, sea las carencias, sean las injusticias, siempre va a haber cosas negativas. En la vida siempre las hay, porque también hay positivas. Pero creo que México está en un momento, yo veo como que algunas personas están tristonas, están enojadonas, están con una cuestión un poco apática, un poco como que no ven de qué alegrarse. Y yo sí pediría que Dios iluminase a México, a nuestra gente, y también se puede extender, ¿por qué no?, a los hispanos, a la gente latina incluso que vive aquí en Estados Unidos. Que nos ilumine mucho para poder detectar lo bonito, para poder ver lo positivo, para podernos volver un poco más
que tengamos más capacidad de asombro, más ilusiones, que no pensemos que todo lo que sucede es malo y que todo lo que está pasando está fatal, porque nos estamos envolviendo en una cosa un poco negativa. Y yo creo que lo negativo atrae lo negativo. Entonces, a mí me gustaría pedirle a Dios positivismo, que nos ilumine para ver lo bonito, sobre todo en México, que las cosas puedan tomar un camino más alegre. Un deseo muy hermoso que yo creo que muchos de nosotros, los hispanos en todo el mundo, uh-huh, queremos y deseamos para nuestra gente y para todo el mundo en México, para toda la gente de los Estados Unidos, para nuestros pueblos, ¿no? Porque somos, claro, una familia. Y claro, en Navidad en familia la hemos pasado maravilloso contigo. De verdad que gracias por ser parte de este especial. Y yo quiero que tú seas la que te despida. Gracias. Deseándole una feliz Navidad a ese público hermoso y maravilloso que te quiere muchísimo. Ay, Lourdes, preciosa. Gracias por esta entrevista tan bonita. Sí. Y como lo comentábamos en comerciales, pues tan personal. Es como estar hablando de la vida con una amiga, como me gustaría hablarlo con ustedes, con cada uno de ustedes en sus casas. Como a veces así los latinos y los hispanos somos, disfrutando de las cosas gratis, de los momentos que no se pueden comprar con dinero. Yo quiero agradecerles muchísimo este momento, a ustedes en sus casas, que tengan una Navidad maravillosa, que sea, como decíamos, llena de luz, de alegría, de momentos para compartir, para reflexionar, para decir te amo, para decir perdón, para decir gracias y para poder saber que la vida sigue y que el 2017 va a traer cosas muy, muy bonitas para todos. Así que muy feliz Navidad, feliz Año Nuevo y que todo vaya maravillosamente bien en sus vidas, con su salud, con sus amores, con la gente que les rodea, con su trabajo, con todo lo que emprendan, que sea de 100 para arriba. Y gracias, Lourdes. Gracias. ¡Feliz Navidad! Mujer espectacular, mujer bellísima, me encanta cómo habla, pero aquí como que no...